cuarto jurado de Yo Soy Perú, segunda temporada, Julio Zavala. Perdona, bueno, ¿está bien? Sí, ahora sí, las palmas, por favor. Gracias, señor. Le pusieron gracias, mucho humo, Julio. Estamos encantados de estar contigo. Bienvenido al Perú. Gracias. ¿Qué tal te está tratando hasta el momento? Fantástico. Y en este set tan maravilloso, lleno de efectos especiales, con el humo que me pusieron, yo iba a sacar el dedo. Yo iba a sacar el dedo y como estoy en Perú, iba a decir aquello de mi casa. ¡Qué buena! Julio, nos cuenta que vas a estar presentando del 28 al 29 en el Pentagonito. ¿Es cierto? Allá vamos a estar en un lugar tan seguro que las risas están aseguradas. Y el 30. Y el 30 será la despedida del concierto en un gran fiestón con un festival en Lima, Plaza Norte. Espectacular. Con una oferta de 5 de la tarde a 12 de la noche con popular, no solamente un espectáculo, por supuesto. Sensacional, muchísimas gracias. 28, 29 y 30 tenemos. Nos a esperamos. Julio Zavala. Julio, lo invito por favor a que ¿por pase a Ubic, por aquí o por allá, por donde quieras? Tú dime. Me voy al estilo Juan Gabriel. A ver. Por atrás. Palmas para Julio Zavala. Y mientras él se traslada a juntarse con sus compañeros del jurado, presentamos inmediatamente a nuestros ya conocidos amigos del jurado. Muy buenas noches, gran imitador del Perú, el señor, que es Fernando Arbas. Muchísimas gracias, Adolfo. Buenas noches, Perú. Aquí estamos ya listos y prestos para observar a los 45 talentos que tenemos esta noche, y gracias nuevamente por ese cariño que nos muestran día a día. Gracias a ti, Fernando, por estar con nosotros. Presentamos a nuestra dulce princesita que está vestida linda, linda, linda. ¡Mari Carmen Marín! ¡Ay, Adolfito! Muchas gracias. Buenas noches a todos en sus casitas. Buenas noches a todos los presentes aquí el día de hoy. Les envío un beso gigante y hoy será una primera gala maravillosa, se los aseguro. Muchísimas gracias, Mari Carmen. Tremendo jurado. La gente espera con temor sus opiniones. Muy buenas noches, señor Ricardo Morán. Muy buenas noches, Adolfo. Muy buenas noches a todo el Perú. Gracias por estar ahí viéndonos. Felices de empezar esta segunda temporada para encontrar nuevamente al mejor imitador del Perú. Muchísimas gracias a todos nuestros jurados. Ya lo saben, desde ese momento pueden ingresar a su computadora www.yosoy.com.pe. Usted ya puede votar por su favorito, salvar a uno el día de hoy, uno mañana, uno pasado, y así, etcétera, etcétera. Métase en www.yosoy.com.pe. Presentamos entonces a con ustedes, Karen Schwartz. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la segunda temporada. Un beso para ti, Adolfito, para todo el jurado y para todos en su casa. Imagínense a quien tengo al lado para que abra como una estrella, que es nuestro Sambo Cabero. Por supuesto que peruano, y no va a ser. Me han contado que tú ya eres famoso más allá de pisar el escenario de Yo Soy. Has cantado en el Palacio de Gobierno. ¿Cómo se sintió ahí? Bueno, sí, me siento muy orgulloso porque tuve la oportunidad de cantar el año 97 en su cumpleaños del presidente Fujimori, y en el 98 estuve en el Palacio de Gobierno con Keiko Fujimori por el santo de un restaurado. Y dale, Lumpa Lumpa. ¡Vamos! ¡Éxito, Sambo Cabero! Él cantará Cenizas que tú dejaste. Sí, tú. Nuestro Sambo Cabero, su nombre verdadero es Oscar Trujillo y viene de Comas. Vamos a ver un poco de Oscar Trujillo. Adelante. Yo soy Ricardo Trujillo Rojas. Nací en el Callao el año 1963. El día que yo muera, quiero que me entierre donde entierran a los hombres de esta tierra. Si me ganara los 25 mil dólares, tendría que resolver muchos problemas que tenemos. Esta presentación se la dedico a mi mami Yolanda Rojas Rojas, que está en el hospital, un poquito grave. Tiene 89 años y para ella se la dedico a una gran madre que me enseñó muchas cosas buenas, grandes ejemplos de valor, de trabajo, de dignidad, de honradez, que hay que valorar y destacarla porque es todo en mi vida, ¿no? El artista que él imita no necesita presentación. Él es
Arturo Sambo Cabero. Adelante. Quiero que me entierren donde entierran a los hombres de esta tierra. Si mi cuerpo inerte no encontrase ya lugar. Yo Soy presenta con orgullo a nuestro primer imitador de artista peruano, Sambo Cabero. Yo soy el Sambo Cabero. Que me muera, quiero que me entierren donde entierran a los hombres de esta tierra. Si mi cuerpo inerte no encontrase ya lugar, quiero que mis cenizas todas vayan al mar. Y en el verano a solas, tu cuerpo sobre el mar, con el beso de las olas me tendrás que recordar. Y con la brisa crepuscular, mis cenizas navegando al azar, sobre tu cuerpo se han de impregnar, para volverte a acariciar. Mis cenizas solo quedan en el compás de mi canción. ¿Cómo queman mis cenizas? Y en el banco de la arena a mis pasos estarán mis cenizas. ¿Cómo queman en el compás de mi canción? ¿Cómo queman mis cenizas? Y en el manto de la arena a mis pasos estará. Como queman mis cenizas, y en el manto de la arena a mis pasos estará. Muy bien, el Sambo Cabero. Nos vamos a un corte comercial, volvemos con la opinión de nuestro jurado. Hoy tenemos 12 eliminados, 9 participantes y el primero aquí conmigo. ¡No se vaya! ¡Vamos a un corte y ya regresamos!